¿Qué es el Kangoo Jump? Es una actividad que se realiza con unas botas que son de rebote. La actividad principal es aeróbica, el trabajo es aeróbico para quemar calorías, muchas. También tonificas, porque las botas pesan 2,5 kilos cada bota. Elevas piernas, elevas talones, estás tonificando piernas. Es una actividad que no hace mucho tiempo está aquí en Argentina. No, es nuevita, es un quinto aniversario de Kangoo Jump en Argentina. ¿Y de dónde proviene? Las botas son suizas, las inventó un médico suizo para realizar tratamientos de rehabilitación. Pacientes con problemas de rodilla, de cadera, de columna, que las usaban para rehabilitar y después se pasó al fitness porque fueron exitosas. La función principal de la bota es absorber el impacto. Vos vas corriendo y siempre recibís impacto en las rodillas, en las caderas. Bueno, la bota lo absorbe. ¿Hay algún impedimento? ¿Hay alguna persona que no se le recomienda hacer esta actividad? Sí, hay personas con problemas de cervical, embarazadas, y con problemas de vértigo. Por más que no es muy, muy alto, pero puede ocasionar que se mareen. ¿Cuántas veces por semana recomendás hacer esta actividad? Entre 2 y 3 mínimo. ¿La mayoría son mujeres o también es para hombres? No, pueden venir hombres, no vienen, pero pueden venir. Los invitamos a que se animen. Les da como vergüenza, no sé qué les pasa. Pero es para cualquiera, para hombres, para mujeres, para niños. También estamos empezando a trabajar con niños que tienen que pesar más de 40 kilos. Y allá a partir, no te digo la edad, porque bueno, hay chicos más chiquitos que pesan más y demás. Pero bueno, les resulta súper divertido, también jugamos con las botas, es otro tipo de actividad, pero estamos implementándolo de a poquito. Es una actividad que se puede hacer también fuera del ámbito del gimnasio. Sí, sí, por supuesto. Hacemos clases dentro del gimnasio, que se trabaja con música, que se hace como un estilo coreográfico, y si no, nos ponemos las botas y nos vamos afuera a trotar y a hacer ejercicios al aire libre, que es otro tipo de entrenamiento.